Buenas tardes a todos. Hoy queremos hacer público esta reunión. Ya desde el año pasado, la temporada pasada, se hizo un acuerdo de colaboración por el cual Asisa, con todos sus medios en la provincia, ponía a disposición del club pues, una serie de ayudas, tanto económicas por un lado como de soporte médico y asesoramiento por otro, que en principio funcionó creo que bastante bien. Y este año, como han cambiado una serie de cosas en el club, hemos querido, y sobre todo por parte de ellos, que esa colaboración sea todavía más estrecha y en la parte que nos corresponde pues más fructífera, porque económicamente es superior a la del año pasado, hasta el punto que se ha apostado para que al primer equipo y todo lo que pueda depender un poco de sesiones inferiores no le falte en la parte médica, que es a lo que normalmente ellos se dedican en base, no nos falte prácticamente nada. Se van a hacer cargo, entre otras cosas, de todo el suministro de la medicación, suplemento y material de todo tipo para los fisios, para los partidos, etc. Hasta el punto de que se van a hacer cargo, creo que, de la totalidad del consumo que tengamos. Teniendo en cuenta que el club está pasando por un problema, como sabéis, económico difícil, aunque parece que las expectativas pueden cambiar, entendemos que el esfuerzo para nosotros y sobre todo para ellos es un esfuerzo importante, de manera que ya no solamente lo que es la cobertura de todos estos gastos, sino que además desde el punto de vista humano y médico el primer equipo del Cádiz va a tener unas coberturas médicas que pues, exceden mucho de lo que posiblemente exista en el resto del grupo B de la segunda división española. Entonces, en ese sentido, pues darle nuestro máximo agradecimiento tanto al doctor Rodríguez Moragues como a todo el grupo de Asisa, incluyendo a la clínica de Jerez, que ha sido hasta ahora para los reconocimientos médicos y una serie de pruebas cardiológicas muy importantes para nosotros. Ya digo, darle las gracias y el reconocimiento públicamente de que el club está muy agradecido por el esfuerzo para que el plan de llegar este año a un buen fin, que sería el ascenso a segunda, pues es más fácil con estas ayudas. Perfecto, aquí. Muy bien. Estupendo. Hola, buenos días a todos. Es un poco, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí y acompañarnos. Ya el año pasado nos vimos en la colaboración que tuvimos con el Cádiz. Nosotros, como una empresa gaditana y como una empresa que lo que hace es fomentar la salud, intenta también ayudar en todo lo que sea posible al deporte gaditano desde el punto de vista médico fundamentalmente. También ha sido muy importante en esta colaboración el que al frente de los servicios médicos del Cádiz esté Nono, magnífico y especialista en deporte y que es muy amigo mío, que hemos luchado mucho por hacer una buena medicina y haber puesto dentro de nuestros proyectos, la clínica en propiedad nuestra, que es la clínica de Jerez, para toda la plantilla del Cádiz. Como bien ha dicho Nono, pues hemos estado comprometidos a hacer todas las revisiones primeras de la temporada. Posteriormente, bueno, pues se han hecho otras analíticas, se han hecho otras pruebas y dispone el Cádiz, nuestro Cádiz, dispone de todos los servicios que hay en la clínica de Jerez, que son absolutamente todos.
y con la confianza que lo llevamos el año pasado, que yo creo que se hicieron las cosas muy bien desde el punto de vista médico, este año con Nono seguro que se van a hacer igual o mejor. Entonces, agradecer también a Arcadi el que siempre nos ha apoyado, ha habido una relación muy, muy fluida, muy cordial y muy entrañable, y también siento mucha alegría en que podamos echar una mano al Arcadi Club de Fútbol, que estemos velando porque la salud vayan en detrimento de perder jugadores y que la plantilla se vea esto debilitada, y ayudar en todo lo que sea desde el punto de vista medicinal, operativo, analítico, radiológico, etcétera. Y por mi parte, bueno, pues las preguntas que me queráis hacer, pues yo estoy encantado de contestaros. ¿Este va por San Mario o...? Sí, el año pasado, bueno, ha sido esto realmente una renovación tácita. O sea, ya el año pasado lo hicimos y nos comprometimos a que si todo iba bien y están contentos ambas partes, pues se prorrogaba esto tácitamente. Y eso, y yo creo que en la confianza y en el ayudarnos unos a otros está el éxito de la operación. Muchas gracias a todos.